Con una votación favorable de un 57%, los profesores expresaron que aceptaban la propuesta, aunque consideraron que es insuficiente en referencia al salario que devengan. Hemos evidenciado que el salario de los profesores de la universidad es pírrico. Es un salario que implica 10 a 13 horas de trabajo para garantizar un salario que en promedio anda por los 70 mil pesos. Wagner Gomera, presidente del gremio, afirma que los maestros no pueden cargar con los gastos de energía eléctrica e internet que conlleva impartir docencia de manera virtual. En todo el periodo hemos recibido 45 mil pesos de apoyo a la virtualidad. 45 mil pesos de apoyo a la virtualidad se va en un computador y en los accesorios que lleva. Pero tú tienes que poner los gastos fijos de electricidad y conectividad. Insistió en que no abandonarán la lucha por el bono de asistencia a la virtualidad, que contempla 9 mil pesos a los profesores y de 600 a 1000 a los estudiantes, cuyo número alcanza los 220 mil. Sobre que está prometido en el acuerdo, pero está planteado como que se gestionará. No hay un acuerdo explícito, concreto. Los profesores, cuyo número ascienden a 3.300, tenían suspendida la docencia desde hace poco más de 2 semanas como parte de las acciones que ejercían por sus reivindicaciones. Los maestros universitarios tienen previsto realizar una marcha hacia el Palacio Nacional, aunque no establecieron ni el día ni la hora. Vladimir Núñez, Noticias SIN.